Yo vengo de Stormy Ascent. Esto no es nada. ¡Muchachos! ¿Qué? Entonces vayamos al castillo a salvar a mi mamá y a mi papá. ¿Vieron que estaba así todo asado? Luego su cara cambió a Poker Face. Y luego otra vez. Muy buenas a todos, les habla el TDU para continuar con Super Mario Bros. RPG Remake. Venimos de derrotar un jefazo tres veces, que en teoría yo no estaba listo para su nivel. Y aún así lo derrotamos. Y antes de continuar, quiero volver aquí. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo agarré una llave. ¿Recuerdan o no? Una llave en Monster Hugo. Y en teoría, dicha llave se usa aquí. Aunque no sé cómo abrir esa parte ahora. ¿Cómo llego a esa parte otra vez? Bien, vamos a cambiar la combinación. Supongo que ahora usaré 1, 2, 3. Porque quiero retornar al bisonte dorado ese que me impedía avanzar. ¡Ajá! ¡Otra zona! ¡Y otra puerta! ¡Dios mío! ¡Cuánto laberinto hay aquí! Y otro trampolín. Más cofres. Ah, no es lo mismo. Sin embargo, en teoría, lo de acá debe ser diferente. Lo siento, pero no acepto visitas a la hora de dormir. ¿Eso debe cambiar para que ahora sí pueda pasar? Bien, estoy aquí. Ahora puedo entrar. Tengo la llave. Esta llave parece muy apetitosa. ¡Tómala! ¡Oh, se la comió! ¡Perfecto! Ahora sí puedo pasar. Nueva zona desbloqueada. ¿Y qué es esto? Ah, es una recompensa. Muchas monedas y muchos objetos. No está mal, supongo. Recompensa obtenida. Hubiera querido que fuera algo único más que muchos objetos. Pero es lo que hay. En uno de estos cuartos, cuando dormimos, en este, tres fantasmas nos dijeron que hay tres amuletos escondidos en todo el mundo. Si encontramos todos, en teoría tendré un premio espectacular. El chat quiere que lo busque, lo cual es un problema. La primera pista es detrás de una flor de madera. Una flor de madera. ¿Dónde demonios puede haber una flor de madera en el mundo? Vamos a explorar, supongo. Casa de Mario. En la casa de Mario debe haber una flor de madera. No, pero si es de madera es porque está en una construcción, ¿ok? Así que debe estar en pueblos o edificios. O ciudades, más bien dicho. Vamos a ir a Castillo Champiñón por si acaso. Detrás de una flor de madera. Flor de madera. Debe ser grande, no creo que sea tan pequeño. No veo ninguna flor de madera. Flor de madera, flor de madera. ¡Uy! Ah, no, esto. Me había emocionado, chat. Vamos a Rosedal. Es otro pueblo también. Lo primero que se me ocurre ahorita son... ¡Uy! ¿Ya ven? ¡Vamos! ¡Ahí está! Encuentras amuleto guadañero. Lo tenemos, chat. El primer amuleto de muchos. Bueno, de tres. Nos faltan dos. A ver, ¿este amuleto de qué será? Un talismán guadañero. Ah, no es interactuable. Solamente lo tengo guardado como objeto clave. Ok. Segundo amuleto. Bajo una cama verde. No me lo puedo creer. Tengo que ir a... otra vez a pueblos y ciudades. Cama verde. ¿Dónde he visto yo una cama verde? Aquí por defecto no debería ser. Porque en este pueblo ya encontré algo. Así que esto buscaré al último. Debajo de una cama verde, Mario sería una cama roja. No... Monstruburgo puede ser, ¿eh? Monstruburgo puede ser porque una cama verde yo lo relaciono con fantasmas y con cosas muy raras. No con un humano normal. Ah, ¿verdad? ¿Ahora puedo entrar por aquí? Está sellada. Ok, no. No veo camas verdes. Solo veo camas naranjas. Vamos a Villa Costa. Por favor, Villa Costa, dame una cama verde. Quiero camas... cama azul. Me parece o todos los pueblos tienen una cama de color en especial. Porque en Monstruburgo todas las camas eran de color anaranjadas. Y aquí veo dos camas de color azul. Si es así, entonces la cama verde no será tan complicada. Sí, tenía razón. En este pueblo todas las camas son azules. Por lo tanto, en un pueblo todas las camas eran verdes. Villatopo. Villatopo, Villatopo, Villatopo. Ustedes, ¿camas de qué color tienen? ¿Qué es esto? Eso no es verde. ¿Morado quizás? Volvamos al castillo champiñón. Porque no vi las camas de aquí. A ver las camas de este reino, por favor. ¡Verde! ¡Naranja también! Nada, me jodas.
¿Dónde están las camas verdes? A ver, a lo mejor están en el reino, ¿se imaginan? O sea, en el castillo, perdón. Peach. No, la cama de Peach es de color rosado. Sí, tenía razón. Oye, aquí está la princesa, ¿pero no estabas en mi equipo? ¿What the fuck? ¿No estabas dentro de mí con todos los personajes? ¿Qué es esto? Abuela, muchísimas gracias por ser tan paciente y comprensiva. Ah, es verdad que la abuela lo iba a suplir, le iba a ayudar. No te preocupes, se transformó. No te preocupes, mi princesa, te vendrá bien irte de aventura. Cuídate mucho, abuelita. Ajá, no sé cómo se transforma así, alto poder. Qué miedo, por cierto. Pero así la está ayudando, así que me sirve. A ver, ya no tengo más pueblos, ¿ah? ¿Eh? No me jodan, ¿eh? Villatopo, Paso de Costarugo, Torre de Costarugo. ¿Costarugo tenía una cama? ¡Nupcialia! ¡Nupcialia! Aquí puede haber cama verde. Una cama verde. Solo pido una cama verde. Por favor. Soy de camas. ¿Cómo? ¿Por qué hay camas de todos los colores? Menos la verde. Increíble. Vámonos. Aquí no había camas. Aquí no había camas. Si ya no hay camas en pueblos, entonces, ¿qué hago? La cama estará en un lugar atípico. Este agujero no me metí. Es para guardar. Oh. También está el otro amuleto que está dentro de una O. O entre una O y una A. A ver, primero, cama de Mario. Era la cama de Mario. ¿Encuentras amuleto huesitos? Ok, tengo dos. ¿Por qué no volví a la cama de Mario? Debí suponerlo. Ok, ya está. Falta un amuleto, chat. Ya, falta el último, que dice. Está entre una O y una A. ¿Qué tengo que empezar con eso? Me doy cuenta que ambos secretos se subieron a la vista. Así que el tercero también estará muy a la vista, no está muy escondido. Vamos a ir del final hasta el inicio, ¿ok? Los dos primeros amuletos los he encontrado al comienzo casi. Así que el último amuleto debe estar desde el final. Hay una O y una A por acá. Mira, acá hay una M. No, eso no es una M, es un símbolo, supongo, ¿no? Villacosta, vamos a Villacosta. Una O y una... ¡Boda! Puede ser que sea boda. No, pero esto no es la boda. Aquí hay una cosa que sea entre una O y una A. Que tiene que ser algo súper específico, ¿eh? O sea, algo muy grande. Y... no sé, ¿eh? Quizás... a ver, es la Yoshi. ¿Una O y una A? No, tampoco. ¿O sí? Sí. Goal. Goal tiene... ¡Oh, ya, ya está, muchachos! ¡Nos vamos de aquí! Bueno, fue divertido pensarlo, ¿eh? El único que no pensé mucho y fue medio aleatorio fue el del Yoshi. Bueno, ya por fin encontramos los tres amuletos. Y ahora quiero mi premio. ¿Qué tengo que hacer? Ok, ahora debo dormir una vez más, ¿no? A la cama. ¡Bien hecho! Encontraste los tres amuletos. ¡El premio! Eres muy hábil. Y ahora toca la entrega del premio, lo que realmente importa. Como la Navidad, solamente importan los regalos. Lo demás es relleno puro. Uy. Buenos días y adiós. ¿Qué me dieron? Espero que de verdad haya valido la pena. No me dijeron el nombre. ¿Cuál es el premio? ¡Ah! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Mario lo tiene equipado! ¡Medalla espíritu! Zapatos de salto es 10 veces mejor que eso. ¡Qué basura! A ver, medalla espíritu. Duplica el poder defensivo en combate. ¡Es el efecto! ¡Dios! Bueno, esto es para que alguien tanquee, ¿no? Ya, Mario se va a quedar con zapatos veloces. Peach con el nuevo objeto que es medalla espíritu. Para tener doble de defensa. Ya que la Peach solamente requiere curar. Y el Bowser, el cinturón de Jinx que ganamos. En el triple jefazo de aquí. Ahora estoy súper bufiado. Ya puedo avanzar a la aventura principal. ¡Por fin! ¿Luego de cuánto tiempo? ¡Una hora! Fin del mundo. Oh. Eso suena espectacular. ¿Otra vez aquí? ¿Por qué? ¿Para qué vuelta acá? Había una bandera roja, así que sí o sí debe ir por aquí. No me acuerdo. ¿Por qué tengo que ir acá? ¡Ah! Por aquí hay otra ruta. Vean, vean. ¡Es algo nuevo! ¡Oh! Esto no lo había visto. Ok, esto sí es importante. Ah, no. No es importante, porque yo ya estaba. La gente pregunta para evitar perder tiempo entre nosotros. ¿Debo ir por acá? Porque la bandera me dijo por aquí, pero no sé si estoy haciendo lo correcto. Esto sí es bueno ayudarme para evitar perder tiempo en el stream.
Ya está. Peach acaba de aprender silencio. ¿Para qué? Vas a iniciar como yo, con el chat. Más vida, Peach. O quizás también un poco de defensa mágica. Ah, está bien, yo confío en la Peach. Ya, aquí está, esto. Aquí yo fui la otra vez. Y no... ¡Oh! Ahora sí puedo avanzar. Ah, esto fue lo que me dijo la abuela de Monster Hugo. O como se llame. Mira, tu misión es subir el precipicio saltando de caparazón en caparazón. Ok, plataformeo. Algo obviamente para mí. Por fin encontramos la meta. Bueno, a escalar. Sube, Mario, por fin. ¿Qué? ¿Hay tiempo? ¡No! Aquí ahora sí. Salto. ¡No! Este salto es imposible. ¿Pero cómo es esto posible? ¡No! Pero me equivoqué sin... Yo vengo de Stormy Ascent. Esto no es nada. Me está matando la perspectiva. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Excelente. 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 ¿Pero qué hace? Bien. Misión cumplida. Tiempo 17 segundos. Nada mal para un civil. Pero si yo vengo de Crush, ¿qué dices? Me está retando. Habrá un premio si lo hago muy rápido, seguramente. Ahora sí. Siguiente zona. ¿Qué es? Valle Habichuela. Por fin, contenido real, nuevo. Donde hay farmeo. Ahora son abejas rojas. Amigo. ¡No, Peach! Ahora soy un hongo. Es un enemigo difícil. Apenas hago daño, A ver, vamos a cambiar a papá lleno. Y mátalo. ¿Verdad, gente? No sé dónde leí. No me acuerdo cómo lo saqué eso. Pero creo que el bufeo de lleno no estaquea. O sea, poner cada rato ataque y defensa a un personaje creo que no cambia nada. ¿Y cómo tardó haciéndolo? ¿Qué habla? ¿Sí afecta? ¿En serio? Entonces leí mal. Porque también yo no notaba mucho la diferencia, man. Ahora sí, pero solo una vez. O sea, hacerlo varias veces quizás no sea buena idea, no estoy tan seguro. En fin, nos metemos por acá. ¡Oh, en otro laberinto! ¿Por qué? ¡Ya basta! ¿Qué es esto? ¿Laberinto el juego? ¿En Pokémon no hay tanto laberinto? ¡Ah! Bueno, otro combate. ¡Eso no! Me equivoqué, maté a uno. Ya, no voy a hacer nada y... ¡Ajá! Ahora sí. Nuevo ataque. Muñeco de nieve. Gira. Dios. A ver. Está roto. Más de 200 de daño. Ahora sí. Ahora sí, Malo es un killer, Tremendo ataque en área, pero consume mucha flor. Aún así está brutal. Nueva zona. A ver. ¿Y esto qué es? Son nuevos enemigos, pero... encima de tubos, o eso creo. Ya que los riega. ¡No! Ahora sí es un enemigo. ¡Cinco enemigos! Se van a morir con el nuevo ataque de nieve, chat. Pa, pa. Ahora sí, muñeco de nieve. ¡Parveo! ¡Rápido! ¿What? ¡Gente! ¡Malo, es el nuevo carry! ¡Me meto! ¿Qué fue? Ah, zona oculta, supongo, o algo así. ¿Peleamos con él? Muchas peleas, pues está bien, porque son peleas que aportan más o menos cositas. Aunque esa quizás no tanto. ¡Tope! ¡Muere, basura! Bien. Ya, victoria. Al final no fue la gran cosa. Esquivo, esquivo. Gente, luego cuando me maten los bichos de un golpe, tendré que regresar a farmear bastante, ¿verdad? ¡Me meto! ¿Aquí qué hay? Más recompensas. ¡Uy! No está mal, supongo. ¿Ok?
Ah, cada tubo es un bonus, por lo que veo. A ver. Tubo este. Otro regalo más. Ok, ahora sí voy a demostrar. Es después del hongo. ¡Perfecto! Ahora después de... ¡No! ¡Es demasiado rápido! Me concentro. Yo vengo de Pac-Man. Ahí también había ruleta. Tragaperras, como se llamaba ahí. ¡Excelente! ¡Excelente, chat! Pac-Man World estaría orgulloso de mí. Sí, ya sé lo que tengo que hacer. Defiendo, defiendo. Y... ¡No! ¡Me faltan puntos de flor! ¿Descarga? ¡No! ¡Sigue vivo! Falló. ¡Uy! ¿Y eso? ¡No! ¡Es malo! ¡Hijo de! No, no, no. Esto no puede ser, gente. Esto no puede ser. ¿Quién se cree este tipo? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Yo quería hacer el ataque especial! ¿Qué es esto? ¡Yo quería hacer el ataque especial! ¿Es porque el balón está tirado en el suelo? ¿Qué? Cambia, balón. Mátalo, Bowser. Maldición. Bien. Ahora en este tubo, ¿qué hay? Más cofres, sí señor. Ya borré, cualquier cosa. Casi luego en la primera se dieron cuenta. Hubiera sido loquísimo, ¿no? Nah, ya, esto debe ser lo mismo. Bueno, no importa, por si acaso, ya que estoy aquí. Bueno, muertos todos. Con la buena bola de nieve, nada le gana. Y aquí... Ojo, esto sí es nuevo. Y bastante. ¡No! ¡Era un bicho! ¡Ultra salto! Y me saldrá perfecto. Bueno, super salto, porque no creo que sea tan fuerte. Uno, dos, tres, cuatro... No, chat, bomba de agua. ¿Cuándo me saldrá el combo de 30? Ese ataque es poderosísimo, ¿eh? Muy poderoso. Vamos a usar este. Vamos a cambiar a Jenny para que pegue de una vez y lo mate. ¡No muere! ¿Qué? ¿Un genio? Sale un monstruo de ahí adentro. Un genio, pero. Los genios están en las lámparas, no en los cofres. Parece que tú quieres la bola de nieve, ¿verdad? ¡Toma la bola de nieve! ¡Y te jodes! ¡Inmune! ¡Explosión! ¡No! ¡Malo! Falló. Vende humo. ¡Super salto! ¡Pa! Ahora sí. Vamos. Por favor. Hazlo bien. Imposible de hacer todos los combos. Muere ya. Algún día me saldrá. Al final no era nada, solamente era un bicho. Bueno, al menos me dio experiencia, no está tan mal. ¿Y aquí qué hay? Otro bicho. ¡No! Te esquivo. Bien. Otro trampolín. Para este secreto. Para una moneda rana. Bueno, no está tan mal, supongo. Bien. Ahora... Por fin salimos de este lugar, era puro relleno. Aunque guardamos antes. Y hay por acá. Otra vez. Pero mucha pelea en este nivel. Es un mini boss, ¿no? La música tiene pinta de mini boss. Me parece. Por si acaso lo voy a envenenar. Toma esto. ¿Algún día el veneno va a funcionar? ¡Nunca sirve esa cosa! ¡Bowser es el nuevo Peach! Bien, ven aquí. Mejora lleno al Mario, ¿ok? Porque me parece que este combate va a durar bastante. Disparo ignio. Uf, menos mal. Mejora lleno ahora al Bowser. Bien, bien, bien. Ataque, defensa para ellos. Y ahora solo queda pegar. Pa, pa. ¡Uf! ¿Y yo? La. Lo voy a hacer crecer. Hora de regar.
Uy, uy. Ahora tienen dos cabezas más y luego tendrá tres cabezas. ¿Qué dices? Qué guapo combate entonces, ¿ah? ¡Ese murió uno! Mejor llena a mí mismo ahora. Quizás hablé demasiado pronto. Gente, pero ahora es un chiste. Esto que destruyo a los villanos al toque, ¿eh? Pa, pa. Muerto. Más regadera. ¡Buah! Los últimos tres. ¡Muere! ¡Ya se murió uno! ¡Decepción! Ya está. Pa, pa. Salvo el primero, creo que todos murieron de un golpe, ¿ah? ¿Otra vez? Agüita con nutrientes. Aquí tienen mis chiquitas. Ya no hay nada. ¡Oh! ¡El True Final Boss! ¡Oh no, chat! ¡Era broma! Aquí ahora sí... No. Igual es pura rellena, seguramente. ¡Muere! Ok, sigue vivo, ¿es un problema? ¡No, no me lo duermas más! No, 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 esto ya lo vi. Imposible de bloquear. ¡Muchachos! ¿Qué? A ver, vamos a cambiar a la Peach. Peach. Ay, me falta... cosas flor. Dame puntas flor. Recupero puntas flor, perfecto. Me curo. Cambio a Malo. Muñeco de nieve. Nunca me falló antes y no lo hará ahora. ¡Toma esto! ¡Buah! Y se bajó a dos. ¡Muro de llamas! ¡No! Sigue vivo esa cosa. Siesta. Silencio. Conjura antimagia. Si lo ejecutas bien, afectará a todos los enemigos. A ver, duérmete tú ahora. Es mi turno de dormir, gente. Inmune. Pégale nomás. Tome. Tome. 64. ¡No! ¡Malo! ¡Bitch! Tienes que cargar tú. No, mejor reanímalo. Revive. Ok, Malo está de vuelta. Malo, pégale. Pa, pa. Lluvia de pétalos. ¡No! Mario. No, mejor que se haya muerto. ¡Oh, no! Ahora todos son hongos. ¡Chat! ¡Por favor! ¡Hat! 4, 11. Muchachos. Ok, que sigue perdiendo turnos. Me sirve. ¡No! ¡Bien! ¡Reviví! ¡Vamos, Mario! ¡Vuelve a mí! Bien. Es momento, Mario, de demostrar. Mentalista, ¿cuánta vida tiene esa cosa? Si no, cambio mi estrategia. ¡No le queda nada! Me dieron agua y crecí. Y como todas las flores, pronto me marchitaré. Pobrecito. Pero acabo de transformarme. No puede ser. Es el peor ataque de la historia. Solo espantapájaro. Bueno. Ok, gracias. Mejor para mí, me cuido a mí mismo. Ya. Lluvia de pétalos. Dicho, creo que lo pude haber matado, chata. La madre. Así, inmune. Ok, me sirve. Omito. Muñeco de nieve, mátalo. Por favor. Listo. Pues al final se costó. Menos mal. Ya sigo pechada épica. Pero hay victoria. ¡Mira lo que hiciste! La pobre planta quedó destrozada. ¡Ay! Así se me va a ir. La reina Valentina me dijo que no le permitiera a nadie entrar al reino de Nimbus. ¿Qué hago? ¿Quién es la reina? Ya sé, salió zumbando.
Bueno, se fue. Texto. Leyendo muy extrañamente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Es una semilla. La dejo. Bueno. A ver. Vamos a agarrar la semilla. ¡La tengo! Semilla, como Mary Wonder. Referencia. Un bloque. ¿Para qué? ¡Oh! ¡Para escalar! Otra referencia al Mario, pero al Mario original. ¿Viste eso? Es un tallo de habichuela mágica. Ok. Si quiero subir, le golpeo otra vez. No hay nada más, ¿no? Aparentemente no. ¡Vámonos! ¿Y ahora? ¡Oh, mundo aéreo! Los mundos en el aire me fascinan. Tú eres bueno, ¿verdad? No. Eres un bicho. ¡Está gordo! Como casi todo el chat. Muere, muere. 108 todavía. Vamos a cambiar a papi lleno. Y vamos a ponerle mejora al Mario. Porque creo que va a ser complicado, ¿no? Creo. No estoy tan seguro. ¿Qué se mentaliza con este tipo? Me estoy asustando un poco. ¡Muchachos! A ver. ¡Ah, no! ¡Es puro floro! ¡Puro floro, gente! Este gigantón está listo para el lanzamiento. ¿Cuál lanzamiento? ¿Qué tiene? ¡Muere! ¡Muere! ¡Pa! ¡Pa! Ya está. Tanto que me asusté para nada. ¡Listo! ¿Ve las nubes que están ahí todas felices? En el fondo del mapa. ¡No! ¡Me metí por acá otra vez! ¡No! A ver qué dice acá. ¿Cómo subir por las enredaderas? Usa L para subir y rodear las enredaderas. Está así mucho texto. Ok, a ver. Bueno, solo voy de frente. Y ya. ¡Ojo! ¡Ojo, chat! Moneda rana, perfecto. ¡Está divertido esto! ¡Está muy divertido! Bien. Dos zonas. Flor. Vamos por aquí primero. Bicho. Esquivo. Vamos por la moneda rana. Es como que tiene más valor que las monedas normales. Aunque apenas las uso, la verdad, ¿eh? Debería usarlas más. Me divierte esta zona. Este que me divierto más con el plataformeo que con los combates. ¿Qué está pasando? ¡No! Era broma. Ven aquí, Mario. Vamos a... ¡Suba! Retiro lo dicho. Maldito plataformeo. Ahora sí. Salto. ¡Perfecto! Llegué. Moneda. Y ahora, para acá. Oh no, ¿qué es esto? Only up. Referencia. Ahora sí. Pa, subimos. No hay música. Ah, no, cambié de música. Manantial de aguas termales. Yo veo pura nube. Subo. ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Vean! Un mundo en el aire. Reino de Nimbus. ¿Qué? ¡Esa fue la salida! ¿Estas son aguas termales? A ver. Ok. Más adelante están las aguas termales, pero solo la realeza puede bañarse ahí. Y tú no tienes aspecto regio. ¿Discriminación? ¿Clasismo? Pero Mario, tú puedes saltar tranquilamente. ¡Mira! ¡Ya ven! ¿Cómo que no puedo pasar? ¡Pero cállate! ¡Vámonos! A ver, por aquí. ¿Ya puedo ir al reino en sí? ¡Ajá! Reino de Nimbus. Muchos hombres nube. Guardias. Sí, escúchame todos. Valentina, silencio todo el mundo. El estado del rey Nimbus empeora a cada instante. Vamos a perder a nuestro glorioso gobernante. Todos asustados. Pero... me alegra informarles que encontré al heredero perdido. Me refiero al príncipe Mallow. ¡Es su madre! ¡Es la madre de nuestra nube! ¡Ah, no, espérate! ¿Qué? ¡Pero Mallow está con nosotros! Príncipe Mallow, por favor, señor. ¿Príncipe? ¡Sal aquí ahora mismo! Ah, no, sí está perdido. Bueno, se ve que nuestro pequeño príncipe tiene un ligero caso de pánico escénico. Discúlpeme un momento.
Ok, ¿es su madre o...? ¡Anda, date prisa de una vez! ¿Cómo? ¿Qué, no puedes pasar? ¿Por qué no me sorprende? ¿Está muy gordo? ¿Qué? ¿Él es Malu? ¿Fake Malu? Les presento al príncipe Malu. Bienvenido, príncipe. Uy, ese... Has cambiado un poquito, príncipe Malu. Te ves bien, príncipe. Es un tucán, ¿no? O no sé. ¿Sí? ¿Qué pasa, querido? ¿Cómo? ¿Qué quieres que yo...? Oh, ¿de veras? ¿Lo dices en serio? No sé ni qué decir. ¡Ay, cielos! He tomado una decisión. A petición de su príncipe, acepto convertirme en su reina. ¿Es su hijo en teoría? ¿Qué? ¿Momento cosa del norte? O Valentina no es su madre, es como una secretaria, una empleada o algo así. Pensé que era la madre de Malu. Reina Valentina, oh, me da escalofríos de imaginarlo. Bueno, eso es todo, andando, de vuelta al trabajo. Ah, sí, no, no es su madre, porque en teoría ella debería ya ser la reina. Entiendo, date prisa, ¿quieres? Entonces estos dos tipos están como... confabulando para derrocar a los reyes actuales y tomar el trono por Malu, que está en nuestro equipo. ¡Tenemos que vengarlo! ¡Pero qué coincidencia! ¿Puedes creerlo? ¡Hay un príncipe que se llama como yo! ¡No, tarado! ¡Eres tú! No tenemos nada mejor que hacer que estar aquí parados. Busquemos las demás estrellas. ¿Qué no ves, pedazo de nube? ¿Que hay otras personas aquí como tú? Bueno, seres. ¿No te da una sensación extraña? ¿Familiar? Se ven igual a ti. Cuando Tarzán vio otros humanos, claramente se dio cuenta que eran como él. ¡Pensá! Vamos por aquí a hablar con los seres, supongo. El pueblo de Rey Nimbus no parece encontrarse muy bien. Mucha pizza chat. Espero que el rey se recupere pronto. Al menos que el príncipe esté de vuelta. Por si pasa algo horrible. ¡Lo van a matar! ¿Te gusta que haya guardias en la entrada? A mí no. Antes no teníamos. Esa es la casa de Garro, el escultor. Antes se llevaba muchas obras para el rey Nimbus. Pero con eso de que está enfermo, ahora el rey no hace muchos encargos. Antes no habían guardias, entonces estos guardias deben ser parte de los nuevos que quieren agarrar el trono. ¿Tú quién eres? No puedes entrar aquí así como así. La madre, si Malu fuera más inteligente, haría todo esto más fácil, ¿eh? A ver, vamos por el escultor primero. Uy. Hola, soy Garro, el escultor. Antes te llevaba... Sí, ya lo sé. Pero ahora solo recibo encargos por orden de Valentina. Vean, solo está aquí hace... Estatuas de ella, justamente, ¿no? De un Gomba y de Malu, el original. ¿O es el rey? Mira, pero si soy yo. ¿Eh? ¿Te refieres a ese de ahí? Es el rey Nimbus cuando era joven. ¡Oh! Este, ¿eh? ¿Cómo? ¿Tú quién eres? Hola, me llamo Malu. Y este es mi amigo Mario. Malu, ¿eres tú, muchacho? ¿Cuánto tiempo? Nuestro joven y apuesto príncipe. Se sorprende. ¿Qué? ¿Soy yo? ¿Soy un príncipe? Aquí debería estar el nube de la tigresa. Debió ser una gran sorpresa, ¿no? Toda sarcástica. Una sorpresa enorme. Y Mario también salta. ¿Qué hace? Ah, que lo encontraron abandonado porque... O sea, el papá rana lo encontró abandonado. Y él lo crió así. A partir de eso. Pues entendí. Ah, ahora lo entiendo. Así que fuiste criado por Ranisapio. No hay lugar a dudas. Eres el verdadero príncipe Malu. Mario, mira, soy un príncipe. Pues pedazo de revelación para él, ¿no? Sabía que Valentina tramaba algo. Pero no sabía qué. Seguro que el rey no está enfermo. Debe estar atrapado. Se puso emputadísimo el Malu. Entonces vayamos al castillo a salvar a mi mamá y a mi papá. ¿Vieron que estaba así todo asado? Luego su cara cambió a Poker Face. Y luego otra vez. What the fuck? ¿Tú quién eres? No puedes entrar así como así. Los guardias hasta que impiden avanzar a Malu. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Ori, apúrate. ¿Qué? ¿Qué pasó?
Está llorando. ¡Ta madre! ¡Pero lánzale la bola de nieve! ¡El muñeco de nieve les hace instakill! Lo papiaron. Un momento, se me ocurrió una idea excelente. Ven aquí. ¿La bola de nieve? A ver, agarro. ¿Qué cosa? ¿Listo? No, vamos a esperar un poco más, ¿ok? Pero malo, ¿pero qué vamos a hacer un plan para escabullirnos? ¡Lánzale la bola de nieve y se muere! Se van a morir con tremenda bolaza. ¿Qué quieres tú? ¿Vendedor? Seguramente sí, a ver. ¡Nuevas armas! Ok, voy a comprar absolutamente todas, chicos. Bien, ya compré todas las armas, perfecto. Y vean, muchos trajes con mucha defensa. No sé si la defensa con estos personajes me sirva, la verdad. Pero sí o sí con Peach, ¿eh? Con Peach sí. Mientras más mejor con Peach. Peach es pura resistencia, no ataca ya. Lo suponía. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Por qué ya casi no viene nadie del mundo de abajo? Ah, ¿recuerdan que la entrada estaba bloqueada por una piraña enorme? ¿Una planta piraña, jefe? Claro. Impidieron el avance de nuevos ciudadanos o habitantes. Y está que quieren tomar el poder de aquí. Todo está pensadísimo. Bienvenido, ¿querías tomarte un descanso? No, seguramente me cobrarás. Lo sabía. Los únicos que no me cobraron fueron los de la banda de Frawo. O sea, ¿los villanos son los buenos en verdad? ¿Lo cambia todo? Todo lo demás me han cobrado. Y se supone que yo estoy que hago una gran labor por el mundo salvándolos. Villano socialista. Falta que te cobre el guardado. Tú, no te suicides, compa. Estoy mirando ese volcán de ahí. ¿Cómo dices? ¿Estrellas fragmento? Pues no me suenan conocidas. Ok. ¿Por qué el príncipe malo habrá hecho a Valentina su reina? Supongo que porque ella fue quien lo encontró. Al rey Nimbus le encantan las esculturas y los pájaros. Tiene montones en el castillo. ¿Ya te hablaron del transporte real? No. Es un vehículo imponente que solo usa el rey, pero como está enfermo, ahora lo tenemos en el taller. ¡Ah! Eso es lo que quiere que use el tipo del taller. Bien, vamos ahora sí al transporte, muchachos. Aunque ya hay algo más aquí. ¿Y tú? El transporte real está en el taller. Ya lo sé. Ahí voy. Ahora sí, a movernos. Vamos allá. Quédate quieto, ¿entendido? ¿Qué hace? ¿Por qué miras por todas partes? ¿Me siento acosado? ¿Pero qué? ¡Está rotísimo! ¡Lo quiere mi team! ¡Ah, me está esculpiendo! ¿Estoy ahora de oro? Nada de moverse. Tendrás que hacer de estatua durante un rato, ¿entendido? Empecemos. ¡Me está llevando! ¡Me convirtió en estatua! Bueno, me pintó de estatua, más o menos. Y así lo van a dejar pasar. Vengo a entregar el último encargo de Valentina. Puedes pasar. ¡Alto ahí! ¿Qué es esto? No se parece nada a Valentina. ¡Hijo de! ¿Qué hace? ¡Tírale la bola de nieve, malo! ¡Tírale la bola de nieve! Es porque la estatua es del sobrino de Valentina, Mariotto. ¿Entendido? Ok, buena excusa. Porque aparentemente no sabe tanto de la familia. Bueno, adelante. Ok, ¿pero y la bola de nieve? Wow, castillo de Nimbus. Fiu, estuvo cerca. Pensaba que se iba a descubrir la verdad. No existe ningún tal Mariotto. Jaja. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, qué hermosura! Mi belleza deslumbra como el sol de mediodía. Solo tú eres capaz de lograr un resultado tan esplendoroso. Gracias, majestad. Ahora, si me lo permite, debo marcharme. ¡Alto ahí! ¿Qué es esta de Efesio, si puede saberse? Malo, tírale la bola de nieve. Nos están insultando, destruyendo por completo. ¡Por favor! ¡La bola! Es mi última obra maestra.
La creé especialmente para su majestad. Se llama En busca del hermano perdido. Observe el frondoso bigote. Representa sus sentimientos de cariño hacia su hermano pequeño. Y las patillas simbolizan su fortaleza de corazón. Y esas piernas tan bien definidas, robustas. Gente, me siento otra vez acosado. ¿No es del gusto de su majestad? ¿Otra referencia a Luigi? Debo decir que me considero a mí misma experta en arte y esto es espectacular. Garro, solo tú eres capaz de tallar esculturas que unan tal gracilidad y fuerza bruta. Gracias, majestad. Ahora, si me lo permite, debo marcharme. Ok, se fue. Y yo paso piola. Do, no te quedes ahí parado como un inútil. Y encárgate de las estatuas. Dodo. Se llama Dodo, no Malo, en verdad. ¿Qué esperas? Pobre Dodo. Entonces, la que está detrás de todo esto es la Valentina. ¿Qué hace? ¿Le picotea? ¿En qué parte? ¿Qué hace Dodo? Está molesto. Estará molesto con la Valentina. Estará obligado, no sé. Bueno, Dodo se va. Épicamente, chat. Ya puedo moverme. Ok. Infiltración realizada, supongo. Tanto para que al final, bicho que me encuentre, bicho que le lanzaré bola de nieve. Bueno, hasta aquí lo dejamos, gente de YouTube. Ha sido un capítulo con mucho combate de relleno, que en teoría no va a salir. Pero bueno, espero que les haya gustado. Lo siguiente que verán será el combate contra estos dos, supongo. Hasta la próxima. Adiós.